hermano mayor de la hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Angustia, popularmente conocida como los gitanos, miembro de su Junta de Gobierno. Cofrades, señoras y señores, amigos todos. Desde la tierra del plateado olivar y la bella cultura, desde la ciudad donde custodiamos el grandioso relicario de nuestra Santa Iglesia Catedral del Divino Rostro del Redentor, don José Martínez Rubio, hermano mayor, y toda la Junta de Gobierno de Evasión y Ayuda de Jaén, os envían un fraternal abrazo de la paz del Señor. Y como mejor embajada, os presenta a la agrupación musical Jesús del Tozal, que hoy convertirá su música en apasionada oración dedicada con el mayor respeto y amor cofrade a ese Cristo moreno y gitano al que el próximo miércoles santo acompañaremos conjuntamente en estación de penitencia por la capital de España, lanzando a los cuatro vientos nuestra fe, pasión, raíces y música inconfundiblemente andaluzas. También queremos que nuestra melodía se convierta en dulce susurro que consuele el llanto amargo y apenado de esa bendita madre de la angustia, que deseamos fervientemente que muy pronto reine con su hijo en las calles de esta emblemática ciudad. Allá por el mes de agosto de 1998 nace la agrupación musical Jesús de Tozal de Jaén, que tras pasar por las típicas vicisitudes que conlleva la creación de una formación de estas características, comenzó su andadura en el panorama musical de nuestra Semana Santa. Integrada en su totalidad por jóvenes aficionados y cursando muchos de ellos estudios en el Conservatorio Profesional de Música de Jaén, ya desde su fundación son requeridos con asiduidad, participando en numerosos conciertos y pregones, así como en estaciones penitenciales en nuestra amplia geografía. Entre sus numerosas actuaciones destacaremos el concierto celebrado en la Universidad Popular de Jaén el 20 de marzo de 1999, donde se presentaron oficialmente y en el que se hermanaron con la agrupación musical La Lanzada de Granada. El pregón de la Semana Santa de Jaén, en la cuaresma del año 2000, el más importante de la ciudad, se celebró en el Teatro de Aigueri. Y el concierto celebrado el pasado sábado en ese mismo teatro, y en el que fueron apadrinados por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Cruz Santa de Morón de la Frontera de Chile. Sin duda alguna, el concierto de hoy también quedará grabado en nuestros corazones y deseamos que sea el inicio de un fructífero y prolongado hermanamiento. La agrupación musical Jesús del Tozal, a pesar de su corta existencia, ha participado en numerosas actuaciones de penitencia. En Jaén capital, con las hermandades de la Magdalena, Buena Muerte, Santo Entierro y la propia Cofradía. En la provincia, ha acompañado con su música al Gran Poder de Andújar, el Resucitado del Doctor del Campo y la Borriquita de Marte. Fuera de nuestra provincia, cabe destacar actuaciones con las cofradías de las Angustias de Alcoa Formería y el Cerro de Córdoba. No podemos dejar en el olvido importantes actuaciones como la participación en el corpo de la monumental ciudad de La Eta, o la procesión con la patrona de Jaén, la Santísima Virgen de la Capilla, a la que acompañaron los años 1999 y 2000. En el presente año tienen previsto intervenir en estaciones de penitencia de Caliente de las Torres y Cabra en la provincia de Córdoba, en Córdoba capital, en Arjona, en la provincia de Jaén, en Sepedín de las Bodegas, en la provincia de Cádiz, y por supuesto, el miércoles santo, acompañando a vuestro Cristo de los Hospitales. Pero como el tiempo es oro, y estamos aquí convocados para escuchar a los verdaderos protagonistas de este acto, sin más dilación, damos inicio pues
a este concierto de música coral que deseamos fervientemente sea de vuestro agrado. Os dejo, por tanto, con la agrupación musical Jesús Despojado. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir a la madera? Para quitar de los lados a Jesús, el Nazareno.
de crecimiento. Se va a completar ahora al escrito vuestro, más natural, aplicarlo en la norma. En tercer lugar, mi Cristo de bronce, de rey de Pacheco, Nazareno y Gitano, Pastor González, Angustia y Salud de Juan Luis del Valle, y la clave de púrpura de Juan Luis del Valle y de Francisco José Carrasco. Esta marcha que vamos a interpretar a continuación y que ha sido compuesta por José María Sánchez Martín y que lleva por título Al Gitano de San Jerónimo, como ya podéis imaginar, es la marcha que se estrena esta noche y que va dedicada al titular de la cofradía. Ellos lo han preparado con todo su cariño y su amor por Radio Mismo de la Demás. Como he dicho antes, son un grupo de jóvenes aficionados, eso sí, con mucha fe. Yo sé que ellos van a tocar con toda la garra que sea necesaria para que esta noche ellos sepan y primero se haga oración que tienen que hacer a vuestro Cristo a través de la música.
ordenado, que a partir de esta noche, también el Santo Cristo lo ordenado, va a cargar con todos nuestros pecados, nos va a echar por la cruz puerta, pero no para quedar en la cruz y que nos encontremos con Cristo muerto, sino que nosotros, los cofrades andaluces, los dos cofrades que están ahí, vamos a anunciar una aurora nueva de resurrección. Vamos a anunciar un Cristo nuevo para todos vosotros, de Juan Luis de Juárez, Francisco José Carrasco, aurora de resurrección.
Thank you.
Ya no vemos, ya, ya. A ver. ¿Eh? 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 ¿Eh?